Con el objetivo de garantizar la seguridad y acabar con los accidentes de tránsito, el Ministerio de Obras Públicas anunció la reparación y acondicionamiento de la autopista Duarte desde la capital a Santiago. Con esta buena noticia, Juan Francisco Herrera. Las últimas víctimas mortales ocasionadas por accidentes de tránsito en la autopista Duarte motivó que Obras Públicas iniciara su acondicionamiento. El ministro de Lignia Ascensión dijo que además de la reparación, doblarán los esfuerzos para aumentar la vigilancia e iluminación de la vía. Ha dispuesto que unos trabajos que se venían ejecutando de repavimentación de la autopista Duarte se continúen y está combinando a la empresa que viene desarrollando estos trabajos, no solamente para que le dé continuidad, sino para que lo pueda concluir en el menor tiempo posible. Este conductor de autobús de la ruta Cibao pide que se creen nuevos elevados en esa autopista. Oh, lo elevado que evita los tapones, si no lo hacen, no hay nada. Otros reiteraron el peligro que representa transitar por esa vía, principalmente en horas de la noche. Los elevados aquí en la capital. Tuvo un hoyo y allá y coge 20 más arriba del elevado. Hay que resolver ese problema. El ministro informó además que la intervención de la autopista Duarte incluye desde el kilómetro 9 hasta la entrada de la ciudad de Santiago y la eliminación de los cruces ilegales. Juan Francisco Herrera, RNN.